Sí, la primera parte yo creo que estuvimos bastante bien, controlamos el partido, ellos apenas nos generaron ocasiones de gol, pudimos poner como dos goles por delante. La segunda parte quizás estuvo un poquito más trabado, un poquito más espeso, cierto que defensivamente no, prácticamente apenas sufrimos, no recuerdo ninguna ocasión de ellos, a excepción de quizás el gol que el árbitro consideró fuera juego, el resto prácticamente no llegaron al área. Para nosotros después de tres empates era fundamental la victoria y nos ayuda a seguir arriba y a pensar ya en el próximo partido. Quizás la primera parte estuvo mejor, la segunda un poquito precipitado, pero bueno, en líneas generales bien. Te pregunto por la superficie. Mucho mejor. No hace falta ni que lo valore, eso se valora solo. ¿Y esto va a ayudar al equipo? Pero esa es la idea, ¿no? que la superficie nos ayude, pero bueno. Independientemente los dos equipos jugamos en la misma superficie, tanto en un lado como en otro. Y bueno, lo importante era ganar para romper la racha de tres empates consecutivos e intentar mejorando a pesar de las numerosas bajas que tenemos. Numerosas bajas y alternativas, porque he visto a Pablo muy entero también en el partido, ¿no? Sí, bueno, sí. A minutos, hay futbolistas en el club que pueden debutar en tercera división sin problema y Pablo es uno más. Como dices tú, vaya problema tiene la forma, ¿no? Bueno, yo sinceramente creo que hay una buena base. Y cualquiera puede participar en la Palma Atlético, lo vengo diciendo hace tiempo, tanto del juvenil como del regional. Y la dirección deportiva considero que fuera Pablo y Pablo está cumpliendo las expectativas. Tengo que preguntar por mí, el hombre que lo reconvertiste y que tuviste igual ayer a los próximos 2 minutos. Una satisfacción para todos. Ya Daniel prácticamente 10.000. Ya está, bueno, no queda fuera del club y un futbolista que está participando en el primer equipo porque se considera oportuno y lo que hay que hacer es formar a muchos más niños.